Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de Silent Hill Origins. Bueno, ya sabéis que lo estamos jugando en nuestra sección serie de terror. Estamos aquí en el motel Riverside. Como podéis ver, muy cerca de la recepción. Vamos a dirigirnos a la oficina del manager porque hemos conseguido, en el capítulo anterior, hemos conseguido una llave que nos abre esa puerta. Aquí tengo que contaros una cosilla, así que vamos a entrar y ahora os voy contando. Bueno, como os acordáis, en el capítulo anterior estuvimos por aquí dando una vueltecilla y vimos un curioso... A ver, esto no sé si lo llego a ver. No, sí. Y vimos un curioso dispositivo aquí, ¿vale? Hay un calendario rotativo. Echamos un vistazo, decimos que sí, ¿vale? Nos indica tres fechas. En el capítulo anterior encontramos una de ellas, que es la del día, que es el número 12. Con lo cual, como veis, tenemos tres apartados de introducir fechas. Aquí viene una M, aquí viene una D y aquí viene una Y. Bueno, la M corresponde a month, la D a day y la Y a year, año. Es decir, mes, día y año. Acordaros que en Estados Unidos, en Norteamérica, este juego está hecho allí y está ambientado allí. Cuando se da una fecha es inverso a como la damos, por ejemplo, aquí en... Bueno, yo soy, ya sabéis que soy de Madrid, de España. Bueno, pues aquí damos siempre día, mes y año. En Estados Unidos no, es mes, día y año. Esto acarrea que pueda haber malentendidos con este puzzle, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que ese primer dígito que ya tenemos, que es el 12, se pone el primero, y no, se pone en el apartado días, ¿vale? Esto quiero hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Luego quiero hacer otra pequeña aclaración, y es que este es un puzzle bastante puñetero que si no estás un poco avispado, la cifra del año no la pillas. No sé si os acordáis que nosotros llevamos desde el principio del juego esta moneda amuleto, ¿vale? Una moneda amuleto que la hemos tenido ahí que realmente no le hemos dado ningún uso. Que vamos a echar un vistazo. Tengo esta moneda desde que era niño, desde que murieron mis padres. Es un amuleto de la buena suerte. Han grabado algo, parece un 61. Voy a apuntar ese código y luego voy a explicar por qué lo he apuntado, ¿vale? Simplemente 61, lo apuntamos, ¿vale? Ha dicho desde que murieron mis padres, ¿vale? 61, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, que teníamos, si no recuerdo mal, teníamos aquí en el inventario... por aquí tiene que estar la llave. El office, la examinamos. Una llave de metal rozada. Vale. He salido por donde no era. Vale, quería hacer esta pequeña aclaración por si alguno os pasa que os quedáis ahí un poco atascados. Bueno, hemos usado la llave del manager de office. A ver, no veo nada. No sé lo que es lo que me está atacando. Un bicharraco de estos, ¿no? Vale, no hay problema. Estamos más o menos bien de vida, ¿no? Vamos a estamparle algo. A ver qué tenemos por aquí. Un objeto de esto destructible. Una televisión, por ejemplo. Por ejemplo. Buena. Toma. Sin vergüenza. Ha metido un estacazo, me ha dejado tiritando. Vale, genial. Le estoy dando a que remate y el bueno de Travis me ha cogido un documento. Bueno, pues ya que la ha cogido, vamos a leerlo. ¡Jesús! Uno de los limpiadores me ha llamado. Me ha dicho que pasaba algo en la habitación 500. Vale. Acordaros que la habitación 500 la vimos que estaba como... Estaba como cerrada, como precintada por la policía. La puerta estaba abierta. Dentro, santo Jesús, el hedor me hizo vomitar. El niño, tío, el niño, estaba ahí de pie. Dijeron que llevaba 10 horas allí. Acabé llorando. Mierdas como esta no deberían ocurrir. Por ahora, la policía ha precintado la habitación. Me voy a casa. ¿Le rematas o no quieres rematarle, Travis? No, no quieres rematarle, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Es que tengo un montón de objetos. Venga, vamos a estamparle con el martillo. Y bueno. No quieres rematarle porque se ha quedado medio enganchado en la mesa. No le estoy dando golpe ni nada, ¿eh? A colega. ¿No le rematas? Bueno, pues venga. Vamos a coger el cuchillo.
Al final, a base de darle golpes, golpes y golpes, ha caído. Venga, un poco de munición del rifle. Muy bien. Vale, a ver. Nada de utilidad. Esto sí me es útil. Un archivador. A ver. Muchos archivos. Vale, ahí tenemos una puerta. Un segundito. Vamos a seguir mirando antes de abrir nada. Animales disecados. Estas cosas me hacen sentir mal. Bueno, pues parece que no hay nada más, ¿no? Vale, de aquí tenemos dos puertas. Vamos a entrar por esta primera. A ver dónde salimos. Vale, oigo que suena la radio. Salimos a... Vale, justo detrás de Travis hay una puerta aquí que podemos desbloquear. Vale, vamos por aquí. He visto un coche azul. Vale, y un bicharraco de estos. ¿Cómo voy de munición de armas? No, de esto no tengo. Vale, escopeta más o menos bien. La verdad es que tengo bastante munición, ¿eh? El rifle, pues el rifle. ¿Ha caído? Perfecto. Pues 13 balas se me come el colega. Venga, sigamos mirando por aquí, a ver. Ahí parece que no hay nada. Lo que he cogido era una barra, ¿no? Ahí de encima del coche. A ver. Vale, aquí tenemos un montón de puertas por ver. Vale, laundromat. Muy bien, kitchen. Espérate, antes de nada me he dejado una puerta que da a una sala privada. A lo mejor ahí hay algo importante. A ver, ¿puedo acceder por aquí? Sí, perfectamente, pero entro por aquí tardo menos. Es esta otra puerta de aquí. Vale, está rota. O sea, sí, cerradura rota, vamos, bloqueada la puerta. Pues venga, vamos a seguir investigando esta lista de habitaciones. Esta está abierta. ¿Qué es? ¡Quieto! ¡Ay, wow! ¡Cómo vomita el condenado! ¡Joder! ¿Cómo poner bicho? ¿Salía ahí a escupir? Botiquina no tengo y ampollas tengo dos. Voy a mantener las ampollas de momento. Voy a echar una. A ver, ¿qué es eso? ¿El Redentor? Un revólver, ¿no? Parece. Vamos a echar un vistazo a ese revólver. Arma de fuego, Redentor. Examinar. El clásico cañón de mano del 44. Esto puede derribar un ciervo. Vale, para los que seguís el canal y estáis puestos en otras series, la Magnum de la saga Resident Evil, creo que también eran del calibre 44. Vale, o sea que esto es un pistolón para los jefes. Muy bien. Vamos a recargarlo. Eso es. Y de momento lo dejamos ahí. Tengo mucha munición del resto de armas. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver. Quizá me interesaría durante esta zona llevar la escopeta mejor. Porque entro en habitaciones y me encuentro los bichos de frente. Y es que no te da tiempo a reaccionar, porque ya te están disparando, te están escupiendo, te están golpeando, o vete a saber. Vale, parece que por aquí no hay nada más. Bebida saludable. Munición del rifle asalto. Me voy a echar otra bebida ya que la he cogido. Y voy bastante bien. Venga, aquí no hay nada más. Vámonos. Vale, sigamos por aquí. Tenemos la habitación 107, 106, 105, laundromat y la cocina. Bueno. Cerradura rota. Quieto. ¿Veis? Mejor así, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo, Travis? Si te estoy dando para que remates, tío. Nah, no hace ni puñetero caso. Qué rabia me da cagar ese juego, tío. No le remata. No le remata porque como ha caído mal, está medio apoyado sobre la... Al final voy a gastar con este bicharraco. Hacer puñetas. Bueno, pero por lo menos se te echan encima. ¿Cómo voy de munición en avituallamiento? Viene. Escopeta todavía tengo 13, 28 de servicio, 29 del rifle. Tengo mucha del rifle, ¿eh? Rifle salto 59. Vale.
Voy bastante bien de munición. Por no hablar de todos los objetos cuerpo a cuerpo que tengo, que es un buen puñado. ¿Eso qué es? Munición para el rifle. Me están dando un montón de munición para el rifle. A ver. Un baño. Y nada más. Pues no hay nada más. Muy bien. Pues venga, entremos. Bueno, entremos no. Salgamos, mejor dicho. Vale, estupendo. Pues sigamos mirando habitaciones. Todavía queda. Cerradura rota. Suena la radio, o sea que hay enemigos cerca. Ahora echo un vistazo. A ver. Laundromat. Cerrada desde el otro lado. Anda, mira. Un coleguita de estos. Ahí se le voy a estampar algo en la cabeza. A ver qué tengo por aquí. Había cogido una caja, ¿no? Era una caja de plástico o algo así. Las pesas. Caja de herramientas, pues esto mismo. Solo hay uno, ¿no? Vaya, genial. Vale. El cuerpo a cuerpo, vamos a buscar algo para estamparle rápido. Esto, un archivador. Toma, trasca. Y sale la cabeza. Vale, ese ruido no sé qué era, pero no suena muy bien. Madera puntiaguda. Bueno, o madera puntiaguda. A ver. ¡Adiós! ¿Qué es esto? Un monstruo. Alguien lo ha descuartizado con un cuchillo. ¿No será nuestro amigo el carnicero, al que vimos ya anteriormente? ¿Qué dice? Contenedores llenos de basura. No estoy tan desesperado como para mirar en ellos. Bueno, antes de entrar ahí, que es la cocina. Y ya, qué leche, si es que tenemos que entrar, ya no hay otra cosa. Bueno, voy a equiparme un arma de fuego por si al lío. El rifle, por ejemplo, que tengo mucha munición. Vaya. A ver, no sé si le doy de ahí. Vamos a dejar que se acerque un poco. Voy a recargar desde el menú mejor. Vale. Eso es. Que no nos enchufe con el cuchillo, que me tiene que dar un miedo, ¿eh? Un golpe con el cuchillo. Creo que es bastante lento. Si mantenemos la distancia, no debería suponer ningún problema. A ver, es que es lo que os digo de la cámara. Hay veces que se sitúa, como Dios manda, en la espalda del personaje. ¿Veis? Y otras veces no autoapunta bien nuestro amigo otra vez. Porque la cámara baila mucho, tío. ¿Veis? Ahí le estoy diciendo que se coloque detrás. Ahí no autoapunta, que debería autoapuntarles. Yo creo que se ha quedado enganchado, nuestro amigo. A ver, tengo que tener blanco fijo. Eso es. Oye, pues lleva una buena sala de tiros el colega encima, ¿eh? A ver. ¿De dónde viene? Desde aquí es de donde mejor puedo darle. Bueno, pues carnicero, de momento es historia. ¿Puedo coger el cuchillazo ese? No me digas. No, no puedo.
Pero aquí sí estoy viendo un cuchillo, a ver. Cuchillo carnicero, sí, pero igualito al que lleva el colega, ¿eh? Igualito. Vale, ¿esto qué es? Garfio de carne. Bueno, pues un garfio de carne. Ya podremos utilizarlo con algún bicho. Este ni se menea, ¿no? Vale. Tengo un acceso desde aquí al salón de cenas. Botellas vacías, cubiertas de polvo. A ver, ¿qué es esto? A mi esposa ausente. Sé que por duro que sea mi infierno, el tuyo es peor. Pero, maldita sea, esto es muy duro. Es como si estuvieras muerta, pero no lo estás. La Helen a la que amaba se fue, pero tu cuerpo sigue aquí. Llevo 2 años durmiendo solo. Me he amargado tanto, me he vuelto tan indeseable. No soy buen padre para Travis. Algunos días ni siquiera puedo mirarle. ¿Qué habrá que hacer para que vuelvas? Tuyo para siempre, Richard. Vale, ¿y esto qué es? No conozco ninguna de las canciones del tocadiscos. Muy bien. Ahí parece que no hay nada. A ver, a ver, a ver. Vale, tenemos para guardar partida. De momento no voy a guardar. A ver si por aquí hay cosas para coger. Veo cosas, pero parece ser que no se coge ninguna de ellas. Por ahí tampoco. Bueno, salgamos. Vale, pues estamos... Anda, la piscina, mira, hay un corazón. Qué bien. Corazoncito. Y más habitaciones por abrir. Bueno, antes de nada vamos a echar primero el vistazo a la piscina. ¿Qué pasa ahí, amigos? ¿Hay algo que te llama la atención? Veo algo que brilla en el fondo de la piscina. Anda, parece una especie de joyero en forma de corazón, ¿no? O algo así. Vale, ¿cómo demonios entro ahí? Habrá que vaciar la piscina, ¿no? Ya no me acuerdo de esto. Vale, bueno. Venga, vamos a empezar a abrir. Vamos a empezar por la... Venga, esta misma, la 102. No sé en la que estoy disparando. Vale. Tengo mucha munición del rifle. Y de pistola también. Bueno, en realidad tengo bastante munición de todo. Venga, vale. A ver. El rifle, el redentor lo voy a dejar para algún jefazo final o algo así, ya os lo digo, ¿eh? Un foco, esto era una mierda, recuerdo, hostia, más cuerpo a cuerpo el foco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto por ahí? ¿Lo veis? Imagina la cabeza de forma extraña. Vale, no hay nada, ¿no? Vale, vale, estábamos en la habitación 102, aquí estaba la 101. Cerradura rota. Vale, una escalera para subir. Ahora he hecho un vistazo. Laundromat. Ah, mira. Vale, mira. Bebida saludable. Bien. Vaya, una lavadora. ¿Está funcionando? No me lo puedo creer. La lavadora no se abrirá, pero veo algo metálico dentro. La máquina está apagada. ¿Algo metálico dentro? Eso hay que abrirlo. Vale. A ver. Nada por ahí. Ahora está bien. Vale, he desbloqueado por el otro lado. Sí, en la lavadora hay que hacer algo, está claro. Parece que no funciona. Parece que no funciona. Vale. Esta lavadora, aquí hay que hacer algo. La máquina está apagada. ¿Cómo la enciendo? A ver. Tengo una nota por ahí que decía algo de una lavadora, ¿vale? Eso ahora le echamos un vistazo. A ver en objetos. Quizá puedo utilizar la moneda aquí. A ver. No. Tengo que encontrar algún tipo de moneda o algo que me ponga, me permita ponerla en marcha. Bueno, no hay nada más, ¿no? Vale. Vale, todavía queda mucho por explorar aquí, así que sigamos mirando. Lo que miras es el corazón, ¿no? Sí. Ahí no me deja pasar, vale. Posible que pueda acceder al corazón entrando desde la otra dimensión. Y esto está bloqueado, con lo cual nada, venga. Aquí la habitación 200 es esta. Cerradura rota. A ver,
genial, tío. Nada, si es que estos, una vez que estás así, es mejor enchufarles un estacazo. Un estacazo con un golpe contundente y nos dejamos de leche. Venga, la madre la puntiaguda, mira que estoy aquí. Toma. Acazo. Eso es. Vale, un montón de jaulas, ¿no? Jaulas para animales, ¿no? ¿Qué dicen? Aquí solo hay basura, ya veo. Vale, hay un retrete. Joder, he entrado aquí para nada. Nada útil. No me puedo creer que no haya nada. Jaula vacía por todas partes, el hedor. No hay nada, tío. A ver. Es que, si os fijáis, Travis no gira la cabeza. Ahí para la puerta. O sea que en esta habitación no había absolutamente nada. Vale. La 202. Vamos a ver. Vale, aquí parece que tenemos habitaciones un poco distintas. Rose Suite, King Suite, Pink Moon Suite, Game Room, Bar... Bueno, todavía me quedan bastantes cosillas por explorar, ¿eh? ¿Rota o atascada? Rota o atascada. O no puedo abrirla o algo así. Esta está atascada solamente. Pero tampoco puedo entrar, que al fin de cuentas es lo que quiero. Games Room. Aquí puedo entrar. Suena algo por ahí. Un taco de billar. Uno, dos. Uf, madre mía, taco de billar. Apunta pala, oiga. ¿Qué estás mirando? Suena algo, ¿no? No conozco ninguna de las canciones del tocadiscos. Solo fumo cuando estoy contento. Vale. Ahí tampoco. Bueno, por los palos de billar. No quiero fumar, dice. ¿Esto qué es? Ah, esto es un juego de estos que parece una especie de tenis o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué es ese ruido? Un pinball. Bueno, bueno, bueno. Ruta 777. Tengo una ficha. Vamos a ver esa ficha. Objetos. Examinar. Una ficha metálica pequeña para usar en la lavandería. Vale, esto es para la lavadora. ¿Puedo echarme una partidita? La máquina del millón no funciona. Lástima. No creo que esté encendida. La máquina del millón. Averiada. Vale. Pues. ¿Qué hacemos? Pues por aquí. ¿Puedo tener dinero para el pinball? Sí. Sobre esta tarde. Está bien. Solo quiero jugar el pinball. Sure. There. I'm going back to the room for a little while. Wait for me here. Vale. Ese, el taco de billar también lo podía coger. Aquí hay algo en el suelo. Nada. Venga, continuemos. Tenemos la moneda para la lavandería, ¿vale? Ahí teníamos también en la habitación de mantenimiento el torno ese. Para abrir algo de algún tipo. O sujetar algo fuerte. Sigamos mirando por aquí, a ver. El bar. Cerradura rota. Vale, genial. Y aquí ya tenemos la sala de cenas. Lo tenemos todo visitado aquí. Voy a entrar un momentito a la lavandería, a ver. Vale. La lavadora no se abrirá, pero veo algo metálico dentro. La máquina está apagada. Muy bien, vamos a usar esto. He introducido la ficha en la lavadora. La máquina se ha encendido. Vale. El programa de lavado. ¿Cómo era esto? Espérate. Tengo un documento que me lo explica. Vamos a ver. Vamos a notas. Registro de tarea. Notas sobre el ritual. Había una... No, es abajo del todo. No. Registro de tareas. No. Había una nota aquí, nota al conserje. Foto, registro de huéspedes.
Vale, esta no era. Recibo de la caja. No. Represión. ¿Cuál era, macho? No, esto tampoco era. Advertencia del técnico. No, esto tampoco es. ¿Cuál era, macho? Informe Civilita. Había una nota que me decía, recuerdo, nota rápida, pero debe ser de las últimas, porque las he encontrado, claro, es que estas son las primeras. Nota del conserje, ahí. Juana, una de las lavadoras, sí, efectivamente. Hasta pero el tipo raro de Cleopatra me ha gritado, tal, tal. Mete una ficha y hazlo del reinicio. Centrifugado lento. Vale, esto hay que apuntarlo, vamos a ver. Primero tengo que poner centrifugado lento, lavado a 60, secado y después prelavado. El problema es que no sé cuál es cuál, habrá que probar. Vale. A ver, centrifugado. Vale, después lavado a 60. No sé cuál corresponde con cuál, así que tendremos que probar un poco. Vale, secado y prelavado. Pues muy bien, pues con estas notas nos tenemos que apañar. Venga. Vale. Vamos a ver. No me dice cuál es cuál. Vale, imagino que el centrifugado será esto, ¿no? ¿No? A ver, ¿cómo es? Ah, que se mueve aquí. A ver. Vale, después lavado a 60. ¿Cuál es el lavado a 60? Pues no tengo ni idea. Secado. No sé, será. Uf, no tengo ni idea de cuál es, qué símbolo es cuál. Pues secado. No sé si era este. Y prelavado. ¿Cuál será el prelavado? Le da boleo. Nada, ¿no? Vale. Y no hay ningún sitio donde me indique cuáles son los símbolos. Me tengo que guiar un poco por. Ah, joder, guía de símbolos. Vale, a ver. La leche. Centrifugado. Vale. Pues mira, no había aceptado ni uno, yo creo. Centrifugado lento. Después viene el lavado a 60. El lavado a 60 es. Dos puntitos en la. Bueno, en la forma esa. Dos puntitos. Después viene el secado. ¿El secado cuál es? El secado es. Ah, mira, el cuadradito. Con las rayitas. Vale. Y por último, el prelavado. Que es el primero de todos, lógicamente. Vale, venga. Menos mal que estaba esto aquí. Si no, flipas. Vale, empecemos. Vamos a ver. Centrifugado, que es el del puntito. Este. Tocamos. A ver. Vale. Después, lavado a 60. Lavado a 60 es ese de ahí. Pues venga, démosle al lavado a 60. Perfecto. Lo siguiente es el secado. Vale, secado, que es el de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, ese. Se ha abierto.
Tengo la llave de Cleopatra. Vale, había como unas habitaciones temáticas, ¿no? Me he fijado antes. Pink Moon, King Suite, Rose Suite. Pero ¿dónde está Cleopatra? ¿Dónde está? A ver. Este es el oscuro. Almacén. ¿Cuál será Cleopatra? Lucre Cleopatra. Ajá. Claro, es que esta zona todavía no la he explorado. Vale. Muy bien, pues tenemos la llave de Cleopatra. Vámonos. Vale. Seguramente por aquí subamos a la zona de habitaciones de donde está Cleopatra, ¿no? A ver. Efectivamente. Ahí está Cleopatra. Bueno, pues venga, sigamos. Voy a ponerme la escopeta porque lo mismo entro en una habitación y me encuentro los bichos esos retorcidos, que no te da tiempo ni a moverte, se te echan encima. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No hay nada, Travis. Teléfono, nada. Nada por ahí. No hay absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué dice? Nada útil. Pues no, no hay nada. Curioso. Sigamos. Taladura rota. Rota. ¿Qué hay un bicho por ahí? Ah, uno de estos. Este le estampo algo. A ver. Venga, la máquina escribir. La vas a catar. Genial. Que lo hago mal. Lo hago mal porque debería esperar a que me escupiera. O a tenerle encima, como ahora. Primero le voy a terminar de estacar con la madera punteadura. Vale. Ahora vamos a darle con algo nuevo que no hayamos probado hasta ahora. La pala. La pala. No lo rematas, no, porque ha caído fatal. Vale, adiós, pala. A ver, ¿con qué le sigo dando estacazos? Con esto mismo, el gancho para carne. Venga, remátale. Eso es. Muy bien. Vale, pues tenemos la habitación 114 todavía por ver. Vaya, cerradura rota. Qué casualidad, ¿eh? Cerradura rota. También está rota esta. En este Silent Hill yo creo que están batiendo los récords de cerradura rota. Mira, Cleopatra. A ver qué hay aquí dentro. Bueno, cambio la música. No sé si eso es bueno o no. ¿Qué es esto? Solo son unas revistas antiguas. Munición para el rifle. Bien. Y hay una tele de esas que puedo estampar, ¿no? Tele portátil. Muy bien. Vale, esto es una habitación temática así para parejitas. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, muy pintona. Mira. Causa de la muerte, mordedura de serpiente. Curioso. ¿Aquí encontrarían algún cadáver o algo? A ver, ahí hay un baño. Nada por ahí. ¿Qué es eso que se oye? A ver, hay unas notas que es un agujero en la ducha. ¿Puedo bajar? Al fondo de la bañera está roto y da la habitación de abajo. Saltar. Sí. Up where you're not wanted, Mr. Grady. Isn't it time you left town? I can't. Try harder.
El bueno de Travis les ha pillado a Lisa y al Dr. Kaufman. Dale que te pego ahí. Qué grande eres, Travis. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Polvo blanco. Intento mantenerme alejado de estas cosas. Bueno, también le dan al tema. Bueno. Bueno, ya sabíamos, os lo digo porque ya lo vimos en la serie de Silent Hill 1, que Lisa era muy adicta a la droga, a la cocaína. Veo que aquí ya también le daba. Imagino que Kaufman, pues igual que ella. A ver. Ah, un espejo para cambiar al otro lado. Veo sin querer. Espérate. Antes de irnos al espejo. Hay cosas por explorar por aquí, ¿no? Dice polvo blanco. Sí. Hace bien. Munición de escopeta. Kaufman. Casi estamos preparados, pero debemos darnos prisa. Percibo que nuestro poder sobre ella se debilita. Me preocupa que absorba la fuerza del núcleo que sostengo. Lo dejaré detrás, oculto en la oscuridad. Estará seguro. Es poco probable que Grady vuelva aquí. Aún está corriendo por el pueblo persiguiendo fantasmas. De todos modos, él ignora lo que ocurre. Te esperaré aquí. Acaba tu trabajo y reúnete pronto conmigo. Se acerca el momento. El Flauros está destrozado, esparcido a los vientos. Y la voluntad de ella sigue enterrada profundamente en una mente dormida. Esta vez el ritual tendrá éxito. Dalia. Vale. Estoy... Ah, la habitación Rose, que... Claro, es una habitación de parejitas. Vaya con la Lisa y el Dr. Kaufman, ¿eh? Tela. Bueno, ¿puedo salir? No. ¿Y por dónde demonios? Si yo no puedo salir, ¿cómo es que han podido salir ellos? Kaufman y Lisa. Bueno. Vamos al... baño. Vale. Esto ha cambiado un poquillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? Un bicho de estos. Estos no andarme con tontería. Voy a recargar armas. Bien. Vale, ha hecho bien el remate. Claro, es que depende también cómo caiga el monstruo para hacer el remate, ¿eh? Vale. Sigamos porque no hay otro sitio. Una foto. Causa de la muerte, sobredosis. Nada. Gancho para carne. Yo creo que ya prácticamente no creo que usemos armas cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora estoy en el otro lado, ¿verdad? Y estoy cerca de la zona de la piscina, si no recuerdo mal. A lo mejor puedo coger el corazón ese que había. Efectivamente, estoy muy cerca de la piscina. Bueno, antes de nada voy a ver estas puertas. A ver. Cerradura rota. La Pink Moon. A ver. Cerradura rota. Y una escalera que sube. Vale, hay otra escalera que sube por ahí. A ver si puedo acercarme a la piscina y coger lo que había. Sí, efectivamente, está vacía. Y está ahí el bicho, el corazón ese que parece un joyero o algo, no sé. Vamos a ver qué es. No hay enemigos, además. Genial. Esto, ¿qué es? El corazón de piedras preciosas. Sí, dije yo que era una especie de joyero, pero a lo mejor no es un joyero. Es más bien como un tipo de adorno. Cuando lo muevo, oigo un ruido metálico dentro. Vale, está cerrado, ¿no? Usar. Esto hay que abrirlo, ¿vale? Metálico, o sea que... posible que sea metálico. A lo mejor podemos usar... nuestro querido torno ese que vimos. Que usa los cerrajeros para... sujetar o abrir cosas duras. En el bicho este. Bueno, luego vamos a verlo. Vamos a seguir explorando, que por aquí hay cosas por ver. Vale. La escalera puedo subir. Vamos a ver si en el bar, por ejemplo, me puedo acercar.
Y está abierto ahora. Nada. El cuarto diner, el de las cenas. Sí, puedo entrar aquí. Vale. ¿Qué es eso? A ver, algo estás viendo. ¿Qué es eso? La daga ornamental. Parece de adorno, parece un adorno, pero la hoja corta de verdad. Una daga. No es un arma, ¿eh? Es un objeto que hay que utilizar en algún sitio. ¿Vale? Cerradura rota. No puedo salir de aquí, ¿no? Vale. Pues vámonos. A lo mejor es la daga lo que tenemos que usar en el entorno. Bueno, en el entorno está claro que hay que utilizar algún objeto. En él. Si no es el corazón, será la daga. Aquí hay muchas habitaciones por explorar, ¿eh? A ver. ¿Cuántas creéis que están encerradas con la cerradura rota? ¿Eh? ¿Cuántas? Mira, está abierta. Venga, recupera un poco el aliento. ¿Qué has mirado ahí? ¿Qué es eso que estás mirando? A ver. Sí, está mirando, pero no me deja trastear con ello. Simplemente lo mira, ¿no? Nada, tío. Hemos entrado en esta habitación y no hay nada, tío. Curioso. Vale. Nos queda la 103, la 104 y el acceso. Mira. Munición. Para el rifle. Tengo una cantidad de balas de rifle. Para la 103 que nos la hemos pasado. Cerradura rota, ¿verdad? Lo sabíais. Vale, venga, la 200 rota. Venga, más y más cerraduras rotas. Cómo abusan, de cerraduras rotas. Qué barbaridad. Vale. Pues lo único que puedo hacer aquí, lo único es subir al piso arriba. Bueno, queda eso de ahí, pero no creo ni que esté abierto. Voy a mirarlo. Me va a decir, en el mapa aparecerá. Venga, pues vamos. Vamos para arriba. Vamos por esta escalera mismamente. Las dos salen al mismo sitio, o sea que. Vale. Cerradura rota. Muy bien. Uf, está todo cerrado, ya verás. Hombre, está abierta. Qué bien. A ver. Ahí parece que había como una pintada en la pared. Pero nada, no es nada. ¿Eso qué es? Ahí hay un retrete. Parece que tiene algo, ¿no? No, no me detecta nada. Pues no hay nada, tío. Me deja entrar para hacer nada. No lo entiendo. Habitaciones de relleno, como digo yo. ¿Dónde? A ver, un pintamona de estos. Venga, cógeme, que no me importa. Vamos a ver, ¿con qué le damos al colega? Armas de fuego que no quiero gastar. Con el gancho de la carne. Toma. Has llevado a otro al caer. Eso es. El gancho de la carne para estos es bien bueno, ¿eh? Venga, habitación 114, a ver si esta está abierta. Cerradura rota, muy bien. Vale, si sigo por ahí, a ver, parece que me permite pasar. Aquí hay una habitación. Es un almacén. Cerradura rota. Cerradura rota. Está todo, todas las cerraduras rotas, tío. Está todo roto. Voy a seguir mirando aquí. Aquí. Nada, por ahí. Venga, hay algo. No hay enemigos, ¿no? Nada, por ahí.
A ver si aquí hay algo interesante, algo que pueda coger, por lo menos. Vale, ahí. ¿Eso es el plato de ducha? Bueno, es un agujero, pero no me deja caer. No hay nada, tío. Es que no entiendo para qué hacen este tipo de habitaciones y aquí no puedes hacer absolutamente nada. Estúpido, ¿eh? Por parte de los programadores. Estúpido, ¿eh? Cleopatra, a ver si puedo entrar. No. Hay una estrecha grieta a la puerta. Una grieta. A ver, a lo mejor podemos meter ahí la daga. ¡Bingo! Vale, espérate, ¿qué es lo que pasa por ahí? Oigo. Vale, nuestro colega, ¿no? Me ha cogido, no hay problema. Triángulo. Quietecito, eso es. Vale. Aquí quedan puertas todavía. Esta está rota. Y aquí ya no hay nada. Sí, la escalera de bajada. Vale, vamos a ver. A ver, aquí tenemos munición para la escopeta. Bien. Aquí tenemos. ¿Eso qué es? Causa de la muerte, apuñalamiento. Me están dando varias fotografías de ese tipo con cadáveres con causas de muerte. Mira lo que hay aquí. Cuchillo carnicero. Un agujero que da la habitación de abajo, sí. No sé muy bien dónde estoy. Ah, en la habitación rey. Anda. Vale. ¿Eso qué es? Hay un agujero en la pared. Vale, eso es para acceder a la otra. Mira. Botiquín que me va a venir muy bien. No hay nada más. Pues sí, sí tengo que pasar por ahí. Salido al otro lado, vale, vale. A ver atrás, ¿qué hay? Espérate, que me estoy yendo para el lado que no quiero ir. Quiero ir para el otro lado. Hay una puerta que me lleva. ¿A dónde me ha llevado la puerta? Ah, el cuarto de mantenimiento. Y aquí una nota. A un fantasma. No vamos a fingir, ¿no? Ambos sabemos que eso de Cedar Cruz no eres tú. Estás muerta desde el día en que intentaste matar a nuestro hijo. Hoy, cuando te he traído tu regalo, cuando lo has destrozado, finalmente he despertado. Todos estos años he estado soñando, diciéndome que un día te recuperarías. La genera a la que amé está muerta. Intento recordar cómo fueron todos aquellos años del pasado, cuando estábamos casados. Ya no puedo recordar nada, estoy cansado. Sé que a Travis le irá bien solo. Volveremos a vernos, Helen. Tuyo para siempre, Richard. Vale. Lo que pasa que ahí no quiero entrar todavía. Hay cosas por ver. Vamos al corredor. Este de aquí. A ver. Causa de la muerte, corazón roto. ¿Qué dice? Está demasiado oscuro para ver nada. Mira, tengo una lanza. Bueno, amigos, no creo que se me vaya el capítulo de hora. Ya casi 50 minutillos. Así que lo vamos a dejar en este punto, aprovechando que, bueno, la cosa está tranquila y no veo enemigos. Como yo voy a seguir grabando, pues sin problema. Por mi parte, nada más. Solamente me queda mandaros un saludo. Que os cuidéis mucho. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho, amigos.